Pesada eres, he tenido que mear en la maceta de la cocina, tía. ¿Qué? Joder, Willy, ¿no sabes que el ácido de la orina es corrosivo y que puede causar daños irreparables en los seres vivos? Mira, tronco, ¡eres un cerdo! ¿Paco? ¿Qué? ¿Qué haces? Que no llego, tío. ¿Cómo que no llegas? ¿Y hoy es domingo, Paco? Hola, dime cómo estás. ¡Hey! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! ¡Qué nervios, ¿no? ¡Jolines! ¿Cómo será? ¿A qué hora esto mi botella de whisky, joder? Oye, ¡aquí! ¿Pero por qué estás tú tan nerviosa, eh? ¿Cómo que por qué? Porque hoy van a venir todos, tío. No, en serio, ¿cómo creéis que será? ¿Una chica? ¿Un chico? ¡Ah, sí! El de la habitación de la lavadora, joder. ¡Sí! No, ¿hoy? ¿Por qué? Bueno, yo qué sé por qué, pero hoy viene nuestro nuevo compañero de piso. Vamos, por aquí. Le toilette. El water. La ducha, la bañera. Sí, se ha de pintar el techo, por eso no te fijes demasiado. ¿Good? Sí. Es little, pero para lo que hay que hacer aquí tampoco hace falta más, ¿no? Ven, come on. Baño como en todas partes, para sus cosas. ¿Permites? ¿Te gusta, el cuadro? Lo puse yo. Te da alegría. Este techo es muy Jackson Pollock, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el Pollock estuvo aquí hasta la semana pasada. Sí, se fue y por eso tengo la habitación libre. A ver si es de tu gusto y llegamos a un acuerdo. Este es el baño de servicio, ¿no? Sí, el servicio, las manos, la ducha. ¿Qué te ha dicho? ¡Chaval! ¿Qué gente esperando? Venga, a lavarte las manos, la taza, la ducha. Ves que está todo limpio, el techo recién pintado. Supongo que te... Con un espejo grande para contemplar su gran belleza. Con su para... Bueno, para... Una ducha para refrescarse. ¿Me darás tu teléfono, por si acaso? Y son 400. Vale, 375. 350. 325. Espera. 300. Pero la luz y el agua van a partir. Sube muy poco. ¿Y cómo has dicho que te llamabas? ¿Turumutu? Ubuntu. ¿Umutu? Ubuntu. Joder, con el modernito, ¿no? Yo con eso sí que compartía. Joder, Alex, siempre estás pensando en lo mismo. ¿Y qué quieres que piense? ¿En qué quieres que piense? Chicos, ¿de verdad que hoy es domingo? Pues yo me quedaría... Ay, no lo sé. ¡Oh! ¿Os acordáis de la chica esta que entró con la coleta y con esto del leopardo que ha venido una pinta que... Yo no iría nunca a ver un piso así. Yo luego vomito, es que me siento muy mal. Y no sé qué día, amigo. Oye, tú podrías ser amigo del de rojo, ¿no te gustaría? Amigos, este no tiene amigos, este es un pringado. ¿No le ves? Mírale. Nos tiene nosotros. Anda, tía, no seas ingenua, ¿eh? No me seas ingenua, joder. Porque el de la roja y no del de la... ¡Hola! ¿Dónde estáis? ¿Se puede saber dónde os habéis metido? Bueno, le dejo la llave a un bruto, un buto...
¿cómo se llame? ¿Cómo? Uburu. Hola. ¿Se puede? ¿Qué pronto has venido, Charlie? ¡Socorro! ¡Nos han robado todo! ¡Chicos! ¡Llamad a la policía! ¡Llamad a la policía! ¡Llamad a la...! ¿Pero qué estás haciendo? Willy, ¿qué tengo...? ¿Qué estás haciendo, Willy? ¡Que tengo que desayunar! ¡Que me tengo que ir a trabajar! Pero... por... ¿qué son los tenedores de mi madre? ¡Por Dios! ¡Willy, vuelve! ¡Willy, vuelve! ¡Willy, vuelve! ¿Esto, tío? Hostia, ¿que ahora te dedicas al arte contemporáneo o qué? Nos hemos quedado sin internet. Pero lo he solucionado. Ya se te ha olvidado pagar la factura. ¿A mí? Sí. Que no, que fui sí, ayer. No. Que fui ayer. Sí, sí, fuiste ayer, seguro. Tú calla, ¿eh? Que yo que sé, que habrá habido un apagón o algo, yo que sé. Sí, a lo mejor se han alineado los astros para que este no esté todo el día pegado a esto. ¡No toques! Hola, 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 dime cómo estás. ¡Eh! ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Oye, ¿qué hacéis todos aquí? Yo qué sé, no sé qué movidas de internet, yo qué sé. ¡Ah, ostras! ¿No os lo dije? Ayer apagué el módem. Es que mi madre siempre me dice que tenemos que apagar el módem antes de ir a dormir, porque si no, puede producir cáncer. En serio, ¿eh? Oye, si no, míralo en internet. Va. Vale, vale. Voy a hacer un cafecito. Tira, venga, va. Tía, venga, tira. Voy. ¿Cuántos quieren café? Tira. Tira. Va. ¿Pero cuántos? A mí me das dos. Dos. ¿Dos? Dos. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Dos. Es la noche del amor. Love is in the air. Everywhere I go around. Love is in the air. Perdona, Patri, no sabía que estabas, ¿eh? Ah, no, tranquilo, pasa. Pasa, Paco, si es que estoy buscando el River. No lo encuentro. A ver, mujer, a lo mejor yo te puedo ayudar. ¿Ah, sí? Sí, ¿eh? Ah.
¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Vous êtes magnifique, mon petit! ¡Oh, merci, Paco! ¡Ça, c'est merveilleux! Je vous en prie, mademoiselle. ¡Allez, allez! ¡Profitez de la vie! Ok. Au revoir. Au revoir. Joder, Paco, tío, otra vez aquí, ¿no? Esto se llama monopolio, Paco. ¡Monopolio! ¿Qué es esto? No, esto no es para ti. ¿Cómo que no? Que no, que no. Que enséñamelo. Para ti no es. Que no. Enséñamelo, que no. Joder, Paco, a ver. Hostia, ¿no? ¿Lo ves? No es para ti. ¿Enséñamelo? A lo mejor quieres probar el maquillaje que usan las estrellas, donde tapas absolutamente todos los poros y te queda pasada. Pierdes 10 años. ¿Eh? O la máscara extra de pestañas, con las pestañas que llegan al universo y más allá. ¿Eh? O el extra gloss para labios. ¿Eh? Rolls. Paco, tío, a ver, ¿no tienes raya negra de toda la vida? Sí, claro. Gracias. Paco, Paco. ¿Paco? Paca, pacaza, pacaza, pacazarte estás. Fiera, que estás hecha una fiera. Mira, mírate, mírate, mírate. ¿Perdón? ¿Se puede? Ubuntu. ¿No ha limpiado el baño? ¡Joder! ¿Quién no ha limpiado el baño esta semana? ¿Eh? ¿Me estáis oyendo? ¡Joder! ¡Joder! ¡Putos cerdos, tío! ¡A ver! ¡Como no vengáis aquí ahora mismo! ¿Me oís? ¡Como no vengáis aquí ahora mismo! ¡Os pongo Metallica! ¿Eh? ¡24 horas al día! ¡Hasta que os revienten los tímpanos! ¿Me habéis oído, joder? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Os mato! A ver, chicos, esto es muy fácil de entender y si no lo entendéis es porque sois gilipollas. Desde el principios de los tiempos, las sociedades humanas se han organizado para que haya un puto orden y una estructura, ¿eh? Porque todos tenemos que colaborar en el orden de las cosas. Porque es necesaria una organización estructurada del espacio para que haya un equilibrio medioambiental del ecosistema. ¿Se me entiende o no? Sí, sí, sí. Joder, sí, entonces que alguien me diga quién coño no ha limpiado el baño esta semana, joder. ¿Pero a dónde te crees que vas? ¡Siéntate ahí ahora mismo! Vamos todos a tranquilizarnos, ¿eh? Lo primero... ¿Aquí no falta alguien? ¿Cómo que falta alguien? ¿Qué hablas? ¿Ubuntu? ¿Ubuntu? Es verdad. ¡Ubuntu! ¿Dónde está? ¡Tú lo sabes! ¡No! ¿Sí? Ah, sí. Tenía algo de un ritual, pero no sé nada más, te lo juro. Correcto. Aquí dice que es la semana de la luna menguante. ¿Y qué más da? ¡Que alguien traiga la lista! ¿La lista? Uy, ¡claro! Uy. ¡No! ¡Tú te quedas perdón, ahí sentado! Perdón. ¡Ay, yo tengo la lista! ¡Que me acordaba! ¡Mira! ¡Ostras, qué casualidad, eh! Es una copia, por eso. A ver, dámela ya. Joder. Esa. Joder, ¿quién ha sido el listo que ha tachado su nombre sin haber cumplido con su deber? Joder. ¿Quién ha tachado su nombre? ¡Ha sido tú! ¡Mierda! ¡Que no, que es agua, joder! ¡Confiesa! 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 ¡Dilo! ¡No, dilo! ¡Dilo! ¡No, venga! ¡Dejad de hablar! Vale, fui yo. Yo taché la lista. Pero fue porque hice la cocina, porque te dejé el baño a ti, Alex. ¿No te acuerdas? ¿Cómo que me dejaste? ¡Pero eso fue hace semanas, joder! Mira la fecha. ¿La fecha? ¡Hostia!
rubia, joder, que esto es de hace dos semanas, tía, de hace dos semanas. Es que así, ¿cago en la puta? Perdón, no lo sabía, perdón, no. ¡Cállate! Por tu culpa volvemos a estar en el puto mismo punto de antes. ¡Vale, perdón! ¿Y tú qué, conejo? ¿Qué? ¿Tú no estás todo el día en la calle haciendo la calle? ¿Pero tú crees que a mí me gusta que me den estos jurros de mierda? ¿Tú crees que a mí me gusta estar en la calle o qué? ¿Eh? ¿Tú te lo crees o qué? ¿Y no es posible, Paquito, que se te olvidaron hacer los deberes? ¿Eh, Paquito? Oye, es verdad, tú la semana pasada, ¿qué? ¿Dónde estabas? ¿Eh? Mira, esto sí que no os lo consiento ya, ¿eh? ¡Niñacos de mierda! ¡Ha sido él! ¡Ha sido él! ¡Te mato! ¡Déjame! ¡Que lo tengo que devolver! ¡Mato! Tenemos que dejar de buscar culpables y solucionar esto. Alex, procede. Vale. Estamos de acuerdo en que aquí ha habido una ruptura del orden establecido, ¿eh? Y que esto se tiene que recomponer porque esta situación no se puede volver a producir. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vale. Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¡Estamos de acuerdo! ¡De acuerdo, joder! ¡Vale! Entonces, estamos de acuerdo también de que tenemos que revisar nuestra forma de organización para que esto aconteciera. ¿Qué pasa? Tenemos que dejar de buscar culpables, ¿eh? Tenemos que avanzar en nuestro proyecto de vida en común y no podemos basarnos en modelos preestablecidos. Debemos buscar un modelo único que se ajuste a nuestras posibilidades. ¿Tienes apuntados todos los detalles? Lo último que hemos hablado, sí. Está todo, ¿verdad? Todo. Perfecto. Bueno, entonces hemos finalizado la sesión. Muy bien, las conclusiones han sido muy productivas. Muchas gracias, compañeros, por vuestras aportaciones y colaboración. Tengo que deciros que esto sin vosotros no hubiera sido posible. Así que, ole. Ole, ole, ole. Perdón. Muy bien. Perfecto. Oye, un abrazo, ¿no? Sí, un abrazo. Va, un abrazo. Venga, un abrazo. Venid aquí. ¡Bien! Vale, ya el abrazo ya está. ¡Ay, qué guay! Me ha encantado, está súper bien. Oye, siempre hacéis esto, porque lo de las reuniones me gusta mucho. Podríamos hacerlo más tarde. ¡Rubia! ¡No sabes lo que te has perdido, joder! ¿Tú qué?
Os voy a poner un vídeo que vais a flipar. Mira. ¡Ostras!